El abogado externo y sobre todo el abogado externo especialista en resolución y en gestión de disputas tiene que ser cada vez más internacional y cada vez más interno. El abogado que resuelve una disputa en un contexto internacional, en un contexto globalizado, en un contexto en el que el método va a ser un arbitraje internacional o que va a haber implicaciones de filiales o directamente de partes de distintas jurisdicciones, tiene que saber el ámbito en el que se mueve, tiene que tener sensibilidades tanto culturales como de jurisdicción, de idiosincrasia de otras jurisdicciones. Esto es fundamental, pero también a su vez es igualmente fundamental la internalización en el sentido de la conexión con el asesor jurídico interno, con el general counsel, con el in-house y con el cliente a través del in-house. ¿Qué es esa internalización? Pues el conocer al cliente, el saber cómo piensa, el saber qué le preocupa, el entender su negocio, el entender qué le da valor, su mayor o menor aversión al riesgo, sus intereses en la gestión de disputas, dónde pone sus focos principales tanto en áreas de negocio como en jurisdicciones. Esto es lo que, la evolución que tenemos que seguir y asumir los abogados externos y en particular los abogados externos que nos dedicamos no solo a la resolución de disputas, sino a la gestión de disputas.